La banda sinfónica es otro grupo de los cuales, en los cuales estoy a cargo de su dirección. Este es un grupo un poco más pequeño, en el cual hay diversos instrumentos de viento, clarinetes, flautas, trombones, trompetas. Es un grupo que ha tenido también una iniciación musical un poco más lenta porque los instrumentos, para tocar un instrumento requiere de más estudio, más dedicación. Entonces el proceso con ellos ha sido un poco más lento, ya que requieren de esa parte que es fundamental para desarrollar un buen aprendizaje y una buena presentación. De todas maneras, hago la invitación para quienes interpreten instrumentos musicales o quieran aprender y tengan la paciencia y la dedicación y las aptitudes musicales a pertenecer a este grupo, ya que este grupo es para integrantes de cualquier edad y están cordialmente invitados. Se ha creado también un semillero musical en el cual pertenecen niños de segundo a cuarto primaria. Estos niños han empezado el proceso musical desde cero. En sus clases ellos ven teoría musical, ven afinación para la voz y ven flauta dulce. Ellos también están empezando a hacer pequeños ensambles en los cuales muestran todas sus aptitudes musicales y toda la disposición que tienen. Tengo que resaltar que los niños de Barichara son niños muy talentosos y entusiastas y han estado muy pendientes de las clases y de todo el proceso. Tengo que felicitarlos porque la comunidad de Barichara muy pronto va a tener a estos niños representándolos de una manera muy muy especial y de un muy buen nivel. Este semillero fue creado con la intención también de no solo mejorar la cultura de nuestro pueblo desde la infancia, sino que los niños tengan la posibilidad de aprovechar su tiempo libre de una mejor manera en la cual estén aprendiendo, pero al mismo tiempo se diviertan con la música. Esta es la verdadera intención de este semillero, con miras a que en un futuro sean los próximos integrantes de la banda sinfónica. Es como la meta y el propósito que los niños que sigan todo este proceso puedan llegar a tocar instrumentos de viento, instrumentos de percusión y puedan formar y hacer parte de la banda sinfónica. Agradezco muy especialmente al señor alcalde Israel Agón y a la directora de Cultura y Turismo, Belkis Marcela Caballero, por todo su apoyo incondicional. Y pues finalmente invito a la comunidad en general para que quienes quieran se vinculen a los diversos grupos musicales y culturales. Es totalmente gratuito. Hay que mencionarlo que la alcaldía es quien corre los gastos. Para la comunidad es totalmente gratuito. Espero que se vinculen y quienes no lo hagan apoyen el grupo, los diversos grupos, el grupo de coro, el grupo de la banda sinfónica y el semillero musical en sus diversas presentaciones y conciertos que se van a realizar durante todo el año. Mi nombre es Ricardo Landazuri Orduz, el nuevo profesor de la banda del Instituto Técnico Aquileo Parra. Doy los agradecimientos al señor Israel Agón. Quiero dar también los agradecimientos al señor Henry Bohórquez, rector del colegio del Instituto Aquileo Parra. La verdad, en esta tarde quería comentarles el proceso que llevamos con la banda. Es un proceso de casi 3 meses donde se ha mejorado mucho en la disciplina,
la musicalidad. También queríamos como que nuestra banda marcial, Instituto Técnico Aquileo Parra, fuese a concursar a diferentes partes, ya sea Bucaramanga, Piedecuesta, Girón, Villanueva, Socorro, San Gil. Eso es lo que queremos, mostrar la banda a los demás municipios. La banda ha mejorado muchísimo y queremos el apoyo de toda la gente de Barichara. También quería decirles que mi experiencia para manejar bandas marciales ha sido un trayecto largo, en el cual el proceso lo hice en Bucaramanga. Primero empecé con la banda del glorioso Colegio de Santander, la cual ganamos muchos títulos. Uno de ellos que yo recuerde cuando estaba de estudiante fue el concurso de piedra de Barichara, en la cual quedamos de primer puesto. Otros colegios que he estado al frente de estos ha sido Roberto García Peña, Instituto Tecnológico María Cano, Integrado Popular del Barrio Kennedy, en San Vicente Ferrer del Barrio San Francisco. Quiero presentarle a algunos de mis alumnos de la banda marcial semimusical del Instituto Técnico Aquileo Parra aquí presentes. Mi nombre es Joan Sebastián Machado Saedra. El instrumento que yo manejo en la banda marcial es la güira. También sé manejar otros instrumentos. Pues también le quiero agradecer al señor alcalde, al profesor, al rector, a doña Belkis, y pues también le quiero agradecer al alcalde por lo de los uniformes que él nos ha dado, al profesor por tomarse un tiempo con nosotros, y espero que él siga siendo el profesor de la banda. Pues y pues no, me ha gustado mucho la banda porque hemos aprendido mucho. Las canciones que hemos ensayado nos han salido bien, y pues sí, que también queremos ir, por ejemplo, ir a Bucaramanga a sacar adelante a Barichara, que Barichara no está solo, Barichara nosotros también lo podemos representar. Y ya, pues muchas gracias a los que nos han colaborado. Buenas tardes, mi nombre es Lorenzo Ballesteros. Me especializo en la tambora merenguera, también sé tocar el timbal, la güira y los instrumentos de percusión normal. Quiero agradecerle al señor Israel Aragón por darnos los uniformes, los instrumentos, el apoyo para ir al concurso de Villanueva, que fue una de las primeras salidas que tuvo la banda marcial, y por darnos el apoyo que él siempre nos ha dado. Y a la señora Belkis por estar siempre supervisándonos, y al profesor. El profesor nos ha ayudado en musicalidad, marcialidad, en comportamiento. Hemos rendido mucho con él y quería agradecerle por parte de mis compañeros de toda la banda. Bueno, mi nombre es Juan José Rueda. Pues yo le quiero dar las gracias al rector, al profesor, al alcalde, a la señora Belkis, por permitirme pues estar en la banda, por los uniformes, por los premios del año pasado, por permitirnos el año pasado ir al concurso a Villanueva. Y no, pues yo le quiero dar gracias al profesor por permitirme estar en la banda este año. El año pasado no pude estar mucho tiempo, pero este año ya estoy mejor, puedo estar bien en la banda. Y no, pues gracias a todos por permitir estar en la banda y por permitir que el profesor nos ensaye estos días. Bueno, la verdad, muchas gracias a todos, a todo el pueblo de Barichara por escucharnos. Y los invito de verdad que apoyen a su banda. Vea que
no, antes no había una banda así como la que está sonando este año. Apoyen a los muchachos, dejemos las críticas, y mejor aportémosle a la banda, que se necesita de todos ustedes para poder concursar, para poder por lo menos representar a Barichara en los diferentes municipios. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que están colaborándonos, que yo sé que son muchas, sé que es el 80% de la gente de Barichara. Muchas gracias a todos. Integración, equidad para ciencia, tecnología.